Hoy vamos a realizar un piquito, es un pico bien grande, que lo vamos a utilizar como una capa que nos envuelve. Nos va a cruzar por la parte de delante, nos la vamos a llevar hacia atrás, volvemos a cruzar y atamos por último en la zona de la cintura, para que nos envuelva el cuerpo entero. Tiene que ser una medida bastante grande. Yo os voy a pasar los centímetros que yo he tejido para que os orientéis por ahí, que realmente no va a ir por talla, porque eso más bien os vais midiendo y vais sacando vuestra medida, vuestra talla. Pero bueno, para que os orientéis un poco sobre la medida, yo os daré mis medidas en centímetros y os haré un esquemita, un dibujo para que entendáis mejor el diseño, que no puede ser más fácil y la puntada es más fácil aún. O sea que si eres principiante y no te has atrevido a hacer algo grande, empieza por esto, que verás que lo hace súper fácil y te va a encantar además el resultado. Yo utilizo una lana que, como veis, es muy muy esponjosita, lleva como un poquito de pelo. Esta es de Hilaturas LM, se llama Tina, trae 50 gramos, 155 metros aproximadamente los 50 gramos, es 36% lana, 36 acrílico, 28 poliamida. El color que yo utilizo es el 251, por si queréis utilizar el mismo color. Os dejo la información en la cajita de descripción que tenéis abajo. A ver, aquí recomienda una agujita del 3,3 y medio y vamos a trabajarla con una aguja del número 6. La medida de la lana es finita, ¿veis? Es finita, ¿eh? Daros cuenta. Luego me preguntáis en centímetros qué tipo de centímetros tiene la lana. Y yo no sé responder porque la verdad que yo por centímetros no me guío. Yo cojo la aguja y mido aquí y veo que como es bastante grande, que lo que yo quiero conseguir es que me quede un punto muy sueltecito, pues me viene bien. Pero bueno, que eso es un poco, depende de la lana que utilicéis, pues ya sabéis que tienes que utilizar un dos o tres números más de lo que te recomienda el fabricante, porque el punto que vamos a tejer, que es un punto bajo, vamos, que no tiene ninguna dificultad, pero el misterio de que quede así de bonito es que tiene que quedar suelto. No sé si apreciáis que es muy finita y tiene como pelito, ¿veis? Como un poco plana. Vale, pues nada, necesitaremos como 6 madejas y algo más, que esto es lo que me ha sobrado de la séptima, que me ha sobrado bastante. O sea que yo diría que son 6 madejas de 50 gramos cada una, son 320 gramos, más o menos. ¿Vale? 300 y pico gramos. Y una tijerita, una agujita lanera y nada más. Y empezamos. Aquí está mi pico terminado. ¿Veis qué puntada más chula queda? Queda como elástica, es muy cómoda, es muy gustosa la lana. Vamos, que me ha encantado, que lo he terminado, me lo he puesto para probármelo y me lo acabo de quitar ahora para enseñaros a vosotros y me lo voy a volver a poner porque estoy súper a gusto con ella. Mirad, yo voy a hacer una especie de muestra más pequeñita porque siguiendo los pasos de esa muestra seguís trabajando todo el tamaño hasta que consigáis el tamaño que queréis, que no hace falta, porque aquí no hay variantes. Una vez que empezamos aquí, este sería el inicio. Vamos a ir creciendo, 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 creciendo hacia arriba y hacia los lados. ¿Vale? Y cuando ya tengamos una largura, pues por último yo le he metido nada, unos caladitos aquí por embellecerlo un poco, por hacerle algo que no sea todo parejo, ¿no? Que bueno, como habéis visto en la foto que os he enseñado de la serie Outlander, que es donde es la serie que yo me he inspirado, la protagonista que se llama Claire Fraser lleva, bueno, la verdad es que se pega las 5 temporadas con este tipo de capa puesta y la lleva en varios tonos, pero casi siempre muy similares los tonos. Sí, es verdad que en alguna va como con un par de bandas en otro color. En fin, ya como queráis hacerlo. Si queréis mezclarle un par de bandas en otro color o hacerla de un tono liso, que este tono, bueno, no es liso liso, es como si veis, lleva un poco de jaspeado. Queda muy bonito.
Y además había varios tonos donde elegir. Entonces lo podéis hacer ya eso a vuestra elección. Y como os comento, pues haré una muestra más pequeñita. Iremos haciendo todo el tejido y cuando lleguemos más o menos a una medida que lo voy a tomar ahora mismo, a unos 18 centímetros antes de tener el largo que queremos, empezamos a hacer el primer calado. Yo le he dado aquí 8 vueltas más, otro calado y he terminado con 8 vueltas más. ¿Vale? Que, bueno, pues son trocitos de 6. Y 6 entrecalados. Eso es lo único que lleva el pico. El pico lleva el crecido del centro y el crecido en los picos, en los lados, para que nos vaya, se nos vaya haciendo más grande. ¿Veis? Y luego, cuando terminemos de hacerla, le vamos a añadir una cadeneta que va cadena, más luego un punto deslizado para ponerla un poquito más gordita. Y todo el pico lo vamos a rodear con punto bajo. Nada más. Lleva esa cadena en un extremo, que es lo que nos ayuda a atarnos hacia atrás y hacia adelante de nuevo, y en el otro extremo otra. Pero veis, es que aquí sería imposible enseñaros realmente cómo queda. Así que prefiero hacerlo en una muestra pequeña, que lo vais a entender, en una muestra más pequeñita lo vais a entender perfectamente y me cabe en la pantalla y lo veis bien. Bueno, antes de enseñaros en un dibujito más o menos lo que vamos a hacer con el pico. Os voy a comentar un par de cositas. Mirad, hace cuestión de nada, de 4 días, una prima mía, que se llama Milagros, ha creado un canal donde os garantizo que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a estar muy entretenida con ella porque es una persona que transmite muchísimo y que nos va a gustar seguro sus tutoriales. Ahora mismo, claro, es un canal pequeño, acaba de empezar, tiene un vídeo nada más, pero por eso os voy a pedir que vayáis allí, que le echéis un vistazo, que os suscribáis, porque en el momento que ya vea que tiene más suscriptores, hace un vídeo mañana pasado, yo ya estoy deseando que haga otro, es que me sé cómo es ella, claro, yo tengo juego la ventaja de que la conozco, entonces sé lo que viene, sé lo que va a venir. Pero bueno, darle un voto de confianza y de verdad que no os vais a arrepentir. Ella es un alma inquieta. Nos vamos a encontrar un día cocinando con ella, otro día haciendo manualidades, otro día cociendo, otro día nos enseñará alguna novedad, nos dará una charla de alguna cosa y de lo que estoy segura, nos vamos a divertir, nos vamos a entretener muchísimo con ella. Así que bueno, la recomiendo porque sé de lo que hablo y sé que va a ser un canal que nos va a gustar muchísimo y no quiero que lo perdáis. Suscribiros, por ahí os voy a dejar su enlace y abajo en la cajita de descripción también para que paséis por su canal y le digáis hola al menos, que se motive, que aquí hay que dedicar muchas horas haciendo tutoriales y es verdad que cuando se empieza, porque yo todavía soy un canal chico y sé lo que estoy diciendo y cuesta mucho a veces dedicarle tiempo porque no tenemos tiempo. Y bueno, es verdad que lo sacas de donde no lo hay cuando te gusta lo que estás haciendo, que es mi caso. Pero también es verdad que me da un empuje muy gordo cuando veo que el canal está gustando y la muestra de ellos es que me sigáis, que os suscribáis. Para mí eso es un sigue haciéndolo. Así que haced lo mismo con ella, ¿vale? Y prima, que te vais muy bien en el canal y me alegro un montón que por fin te hayas decidido. Bueno, vamos a empezar con nuestro diseño. Vamos a hacer. La forma de empezar va a ser con un anillo mágico. En ese anillo mágico montamos unos puntos, que ahora os diré cuáles son. ¿Vale? Las vueltas que vayamos dando, vamos a ir creciendo hacia arriba y hacia los lados. En cada vuelta aumentaremos aquí en el centro, aumentaremos a un lado y aumentaremos al otro. De esa forma nos quedará un triángulo. A ver cómo me sale mi triángulo. Porque yo de dibujo voy regular. Bueno, una cosa así, ¿vale? Eso se va formando gracias a que en cada vuelta vamos a ir creciendo a un lado a otro y hacia arriba. Las medidas del ancho de aquí abajo en mi pico es de 2 metros con 65 centímetros. Y de alto, desde que empezamos hasta que hacemos la última vuelta aquí, es de 90
centímetro en mi pico. Esto es algo que podéis hacer más grande o más pequeño, depende de la talla, porque aquí realmente no hay talla. Yo tengo una talla SM, depende de cómo lo quieras de grande, y yo me lo he hecho bien grande, ¿eh? Para que me quede holgadito, que yo cuando mueva los brazos no se me salga el pico de atrás y yo me pueda mover bien, ¿vale? Entonces os recomiendo que lo hagáis amplio. Estas medidas son orientativas. Para una talla M, L incluso, perfecto. Más talla, pues ya sabéis que tiene que hacer un poquito más de largo y un poquito más del ancho. Os vais midiendo y os vais acomodando el tejido que veáis que estáis cómoda. Luego llevará unas cadenas aquí, que es lo que nos ayuda, porque realmente los picos nos van a llegar bien a la espalda. Pero como queremos volver a envolvernos hacia adelante, esto va ahí atado adelante, estas cadenas, pues tenemos que hacer aquí unas cadenas. Que yo he hecho 80. 80 cadenas en cada lado. Son cadenas que van luego de vuelta con punto deslizado. Todo esto que os estoy diciendo aquí lo vamos a hacer ahora en una muestra más pequeñita porque lo vais a ver mejor. Vale. Y luego, bueno, lo único que cambia en el diseño, porque todo es punto bajo y cadena, ahora lo vais a ver, súper fácil, súper fácil. Todo es punto bajo y cadena. Hasta que lleguemos a una medida, que ya os he dicho antes, donde empezamos a hacer una fila, una vuelta, digamos, de cadena. Hacemos de nuevo 8 vueltas con punto bajo y cadena y de nuevo otra vez el motivo de los caladitos. Y nada más. Así que con esta explicación, si la habéis entendido, espero que sí. Y si no, ahora lo vais a entender cuando empecemos a hacerlo. Empezamos haciendo un anillo mágico. Lo vamos a dejar así abiertecito. Bueno, aquí hemos hecho una cadena para poder cerrar el anillo mágico. Pues vamos a hacer dos más. Tenemos en total tres cadenas. Os digo lo que equivale para que entendáis el patrón. Equivalen a un medio punto y una cadena de separación. Vamos a hacer a continuación un medio punto, una cadena de separación, un medio punto, una cadena de separación, un medio punto. ¿Vale? Hasta aquí tenemos la mitad del triángulo. Este sería el centro. Tenemos que hacer lo mismo ahora hacia abajo. Vamos a hacer dos cadenas para señalar el centro, aquí donde hacemos los aumentos para que crezca, y continuamos hacia abajo, igual que hemos hecho aquí, con tres puntos bajos, las cadenas en medio y el punto medio alto. Sería un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Son los tres puntos bajos con las cadenas en medio. Aquí tenemos el centro. Y terminamos con una cadena y como hemos empezado aquí con dos cadenas que equivalen a un medio punto alto. Que antes he dicho, no sé si he dicho un punto bajo, es un medio punto alto. O sea que hemos hecho nuestra cadena, cogemos hebra y hacemos un medio punto alto para terminar ahí. ¿Veis? Este sería el centro. Aquí hay un medio punto alto de una cadena, que lo hemos sustituido por dos cadenas y una tercera que sería la de separación. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. Dos cadenas para hacer el centro. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena y medio punto alto. Esa es la primera vuelta. Vamos a cerrar un poquitín el anillo. Ahora lo vamos a cerrar del todo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí medio sueltecillo para que podamos hacer la segunda vuelta mejor.
hemos girado la labor para hacer la siguiente vuelta. Y aquí levantamos una, dos y tres cadenas otra vez. Siempre empezamos así, ¿eh? Con tres cadenas. Y en el huequecito que tenemos entre el punto y el otro punto, que hay una cadena, en el hueco de la cadena nos metemos y hacemos un punto bajo. Una cadena. Ahí hemos hecho ya un aumento. Tenemos dos puntos en el mismo punto, digamos. Y ahora continuamos haciendo una cadena, que ya la había hecho, perdón. Ya la había hecho, perdón. Es una cadena y tenemos que buscar de nuevo el huequecito de la cadena. Aquí en medio no nos podemos meter porque sería hacer el punto. Es que como queda muy sueltecito el punto, nos podemos confundir, ¿eh? Aquí en el punto no nos metemos entre punto y punto que hay una cadena, en el huequecito. Punto bajo, cadena. Buscamos el huequecito. Punto bajo, cadena. Y ya hemos llegado al centro. Ahí hacemos un punto bajo, dos cadenas y en el mismo sitio hacemos de nuevo un punto bajo para hacer un aumento ahí en el centro. Una cadena. Buscamos el hueco de la cadena y hacemos punto abajo. Una cadena. En el huequecito, punto bajo, cadena. Y ya aquí en el último huequecito, que es el de las tres cadenas, hacemos un punto bajo, una cadena y ahí en el mismo sitio hacemos el medio punto alto. Hemos completado la segunda vuelta. Giramos. Ahora sí ya cierro del todo. Tiramos de aquí de la hebrita del anillo mágico, cerramos. Y vamos a hacer la tercera vuelta. Siempre igual, ¿eh? Uno, dos, tres cadenas. Y en el mismo huequecito que tenemos aquí de la cadena, hacemos un punto bajo. Una cadena. Buscamos el hueco. Punto bajo, cadena. Os va a pasar que os podéis confundir. Es que el truco de la puntada para que quede así de mona es ese. Que nos tenemos que meter aquí en medio, ¿eh? Hay un punto y en medio hay una cadenita. Pero es que apenas se aprecia porque se queda muy calado el punto. Ahí es donde tenéis que tener más cuidado, ¿vale? Te saltas el punto, te metes en la cadena. Punto bajo, cadena, al huequecito de la cadena de la vuelta anterior. Punto bajo, cadena, y hemos llegado de nuevo al centro. Punto bajo, dos cadenas, y en el mismo sitio un punto bajo. Cadena, y seguimos hacia abajo, en el hueco. El punto bajo de la cadena. En el hueco de la cadena hacemos el punto bajo, la cadena. Y así. Hasta llegar abajo del todo, donde hacemos aquí, en este huequecito que hay de las tres cadenas de subida, ¿veis? Ahí hacemos de nuevo un punto bajo, una cadena y un medio punto alto. Cogemos la lazada y en el mismo sitio hacemos un medio punto alto. Giramos. Una, dos, tres cadenas. Y ahí mismo ya hacemos un aumento de nuevo. Hacemos el punto bajo. Una cadena. Entre punto y punto, el punto. Una cadena. Entre punto y punto que hay una cadena, el punto bajo, una cadena. Es que esto es súper fácil, ¿eh? Es así todo el tiempo. Voy a hacer un trocito con vosotros, pero es que así todo el tiempo. Llegamos al centro. Hacemos el punto bajo, dos cadenas. En el mismo sitio, un punto bajo. Una cadena. Y nos vamos a los huecos de las cadenas. Una cadena
y en el hueco de la cadena el punto bajo. Hemos llegado aquí al final. Buscamos, veis, echamos hacia un ladito el huequecillo que se nos hace aquí del punto bajo anterior, buscando aquí las cadenas, el huequecito de las cadenas. Punto bajo, una cadena y medio punto alto. Hemos terminado otra vuelta. Vamos a hacer otra más. Uno, dos y tres. Siempre empezamos con tres cadenas, un punto bajo en el primer huequecito. Una cadena y buscamos, ¿veis? El hueco de la cadena. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. En cada hueco o el punto bajo separamos con una cadena y nos vamos al siguiente hueco. Es muy, muy sencillo el punto, pero es verdad que tenéis que prestar cuidado al espacio de la cadena, que se pierde un poco. Hemos llegado de nuevo al centro, punto bajo, dos cadenas, punto bajo, cadena. Y seguimos hacia abajo con punto bajo y cadena. Hemos llegado al final y ahí en ese huequecito de las tres cadenas hacemos el punto bajo, la cadena y medio punto alto. Giro. Repito. Una más, pero es que es así hasta conseguir el largo. Uno, dos, tres cadenas para empezar. El espacio, el primer hueco que hay aquí. Un punto bajo. Una cadena. Siguiente huequecito. Entre punto y punto. Punto bajo. Cadena. Siguiente hueco. Punto bajo. Cadena. ¿Veis? Busca por los huecos de las cadenas. Y hemos llegado al centro. Hacemos punto bajo, dos cadenas, en el mismo sitio, punto bajo. Cadena. Y seguimos hacia abajo. Aquí he llegado al último punto. Hago ahí en el hueco el punto bajo, la cadena y el medio punto alto. Giro y empiezo de nuevo con tres cadenas, el mismo punto, en un punto en el mismo sitio. Pues así. ¿Veis? Nos va creciendo aquí a lo ancho y a lo largo. La puntada queda muy, muy caladita. Es súper parecida, yo creo, al punto que realmente se ve en la imagen de Outlander. Voy a hacer un trocito más para enseñaros los calados para que haya una diferencia. Así tan pequeñito no se va a apreciar bien. Voy a hacer un trocitín más y hago una vuelta de calado para que veáis cómo se hace y luego lo que es el borde y las cadenas para terminarlo, ¿vale? Es súper sencillo, así es que, no sé si os parece que merecía la pena hacer el tutorial, pero es que como el resultado ha sido tan, tan chulo, digo, yo lo voy a hacer, porque me parece tan fácil que me daba, no sé, me daba esta cosa hacer
un vídeo de esta puntada y este tipo de pico, pero es que me ha gustado mucho el resultado. Bueno, pues vamos a seguir haciendo un trocito más y ahora os digo cómo he hecho los calados. Y ya veis que aquí hemos aumentado un montón, porque hemos empezado con los tres puntos y las tres cadenas y ya llevamos aquí las tres cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 a cada lado. En nada se crece, la verdad que cunde mucho el trabajo. Bueno, vamos a suponer, ya es un trocito más para que lo veáis más grande, vamos a suponer que tenemos ya casi, casi el largo que necesitamos. Que nos faltan, bueno, pues esas 8 vueltas más otras 8 vueltas, que serían 16, y las vueltas de los calados, que son dos más. 18 vueltas, que nos faltan 18 vueltas para acabar, que al principio os dije la medida donde yo empecé a hacer los calados, y es que ahora no la recuerdo, ¿vale? Pero bueno, que eso es algo que valoráis vosotros también. Pues vamos a hacer la primera vuelta de calado, que os coincida en la parte del revés. Parece que son iguales, pero se aprecia, ¿eh? Que esta es la del derecho y esta es la del revés. Sobre todo, se nota mucho aquí en el inicio. Se ve como más mono a un lado que a otro. Bueno, pues cuando estéis en una de las vueltas que ya os coincida al revés, que ya da la cantidad de vueltas que necesitéis, vamos a empezar a hacer la primera vuelta de calado. Y esta vuelta de calado va con medios puntos altos. Mira, a ver que me ponga bien. Ahí. Empezamos igual. Una, dos y tres. Cogemos hebra y ahí en el mismo sitio vamos a hacer un medio punto alto. Aquí hemos hecho un medio punto alto, la cadena y otro medio punto alto en el mismo sitio. Así empezamos y así acabamos, ¿vale? Entonces, ahora hacemos dos cadenas para hacer el caladito. En vez de una, hacemos dos. Cogemos hebra y en vez de meternos en medio en la cadena que tenemos aquí, nos vamos a saltar dos puntos, uno y dos puntos. Y en el siguiente hueco de cadena, ¿veis? Aquí hay un hueco de cadena y aquí hay otro. Y en medio hay dos puntos. Pues ahí hacemos un medio punto alto. Dos cadenas. Y volvemos a saltarnos dos puntos. Y en el hueco de cadena hacemos un medio punto alto. Dos cadenas. Y nos saltamos dos puntos en el hueco de cadena. Dos cadenas. Y repetimos. Dos cadenas, así toda la vuelta. Dos cadenas. Y en vez de meternos aquí en el primer hueco, nos vamos al segundo hueco. Y hemos dejado en medio dos puntos. Y ya hemos llegado al centro. Entonces ahí no podemos hacer dos cadenas. Ahí vamos a hacer una cadena porque no nos podemos saltar dos puntos, solo hay uno, ¿vale? Cogemos hebra y si hacemos el medio punto alto, dos cadenas para hacer el aumento y en el mismo sitio el medio punto alto. Hacemos una cadena y para que nos quede igual que aquí en este lado, este hueco más chico que nos ha coincidido así, pues nos vamos a saltar un punto nada más también y una cadena. Hacemos solo una cadena ahí para que nos quede el pico igual. Y ya empezamos de nuevo a repetir. Dos cadenas, nos saltamos dos huecos. O sea, en el segundo hueco. Dos cadenas y nos vamos al segundo hueco de cadena. Y así hasta llegar al otro extremo. Dos cadenas. Dos cadenas. Y ya estamos aquí, en el huequecillo del principio. Nos hemos saltado los dos, hemos llegado al principio. Hacemos
el medio punto alto, una cadena nada más y otro medio punto alto. Y así habremos acabado como hemos empezado. Pues ahora giramos. Y esta vuelta que vamos a hacer ahora es de recuperación de puntos. Vamos a recuperar de nuevo el patrón que tenemos aquí. Empezamos. Una, dos y tres. Y un medio punto. O sea, un punto bajo, perdón. Ya empezamos con los puntos bajos de nuevo. Ahí hemos hecho nuestro primer aumento. Hacemos una cadena. Y ahora, en los huecos, como tenemos dos cadenas, tenemos que hacer dos puntos bajos. Sería un punto bajo, una cadena, un punto bajo. En cada espacio hay que hacer lo mismo. Y siempre separado por una cadena. Un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el espacio de las dos cadenas. Una cadena, nos vamos al siguiente espacio, hacemos un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Una cadena, nos vamos al siguiente espacio de cadena, un punto bajo. Una cadena y un punto bajo. Cadena, nos vamos al siguiente espacio, punto bajo, cadena, punto bajo. ¿Veis? Lo que estamos haciendo es recuperar los puntos que teníamos. Cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. Cadena, aquí acordaros que cuando llegamos arriba no nos hemos saltado dos puntos porque no nos quedaban dos puntos, nos quedaba uno. Así que solo hay que hacer un punto bajo y una cadena y ya estamos en el centro. Un punto bajo, ahí sí hacemos las dos cadenas del centro y el aumento con otro punto en el mismo sitio. Cadena, aquí era igual solo uno porque hicimos solo una cadena. Cadena, aquí hicimos dos cadenas, pues repetimos lo de un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Siguiente espacio, una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo y cadena para irnos al siguiente espacio y hacer lo mismo. Punto bajo, cadena, punto bajo. Cadena, punto bajo, cadena y punto bajo. En cada espacio van dos puntos bajos con la cadena de separación. Cadena, espacio de dos, hacemos dos. Punto bajo, cadena, punto bajo. Cadena. Y los últimos dos. Punto bajo, cadena, punto bajo. Cadena y hemos llegado al último. Punto bajo, cadena y medio punto alto. Giramos. Hemos hecho la primera vuelta de las 8 que haremos hasta la siguiente vuelta así de calado. Yo no voy a hacer tantas, ¿vale? Voy a hacer un par de ellas nada más y os hago el siguiente calado para refrescaros cómo lo he hecho este. Pero contad con que son 8 o el trozo que tú quieras dejar. Si no quieres dejar hacer el calado, puedes hacer un cambio de color. Pues no hagas el calado y ahí, en esa medida, haces un cambio de color con 8 vueltas o 10, las que te gusten. 1, 2 y 3. En el mismo hueco hago ya el punto bajo para hacer el aumento, cadena. Y aquí ya seguimos haciendo igual que hemos estado haciendo en el patrón entero. En los huecos de las cadenas hacemos el punto bajo, hacemos la cadena y vamos buscando los huecos. ¿Vale? Voy a seguir esta vuelta y como la siguiente es la del revés, voy a aprovecharla para haceros otra vez lo de los calados. Y vamos a empezar otra vuelta. Imaginaros, yo he hecho dos vueltas, ¿eh? Pero imaginaros que estamos haciendo, que ya tenemos hechas las 8 vueltas que nos hacen falta. Pues aquí empezamos con las 3 cadenas y ya medios puntos.
En el mismo sitio hacemos un medio punto alto. Hacemos dos cadenas y nos saltamos dos huecos. Y el medio punto alto, dos cadenas, bueno, lo estoy repitiendo, realmente no hace ni falta porque ya habéis visto que esto no tiene, lo estoy repitiendo porque de todas formas quería hacerlo para que lo vierais como más real al que es grande, ¿no? Al que está hecho grande, para que vierais un resultado más parecido. A pesar de que sea más pequeñito este. Pero estoy segura que lo vais a entender mejor así en pequeño, que si os tengo que hacer el pico entero, que he tardado 3 días en hacerlo, entonces eso, grabarlo entero era complicado. Y como es repetir, repetir, ya he llegado a la esquina de arriba, hago mis dos cadenas y mi medio punto alto. Esta vuelta, recordad que es el medio punto alto. La diferencia es esa, que nos saltamos dos puntos de base, nos vamos al segundo hueco y que estamos haciendo dos cadenas en vez de una. Bueno, pues cuando termine de hacer esta vuelta, voy a hacer dos más para que me quede así rellenito como lo tengo yo el mío grande. Y hacemos el final, ya que es una vueltecita en punto bajo, para que nos quede más bonito la terminación y las cadenas de los lados. Bueno, pues aquí tengo yo el pico ya terminado. Imaginaros que es el tamaño que necesitamos. Yo lo estoy haciendo aquí en muestra. Imaginaros que tenemos el largo y el ancho que os he dicho que era. De aquí a aquí a mí me salen 2 metros con 65 y de alto son 90 centímetros lo que yo he trabajado. Aquí hemos hecho 8 vueltas, aunque ya haya hecho aquí 2, calado 8 vueltas, calado 8 vueltas y ya hemos terminado. Por el lado del derecho hacemos una última vuelta de, bueno, pues para que nos quede la terminación más bonita. Y base entera en punto bajo. Cuando lleguemos a este extremo, haremos la tira de cadena. Volvemos hacia aquí al inicio y volvemos a hacer la otra tira de cadena para atarnos. Empezamos con una cadena y ahora vamos a trabajar dentro de los puntos, no en las cadenas, y solo dentro de los puntos y sin hacer cadenas ni nada. Entonces aquí ya tengo un primer punto, ahí lo hago, un punto bajo. Y me voy dentro de cada punto. Aquí hay un hueco de cadena y no en el punto. Y hago un punto bajo dentro. No hago separación de cadenas ni nada. Voy a acercar para que lo veáis mejor. ¿Veis? Aquí hay un hueco de cadena, nos lo saltamos, nos vamos al punto. Aquí en la esquinita de arriba hacemos el punto que tenemos antes, justo de las cadenas, y dentro en las cadenas tenemos que hacer dos puntos dentro de las cadenas. Y ya empezamos hacia abajo haciendo solo los puntos. Y ya he llegado de nuevo al otro extremo. Y aquí es donde ya vamos a hacer la primera. Ahí hago otro punto bajo dentro del huequecillo ese. Lo que hemos hecho ha sido rodear con punto bajo. Y ahora hacemos aquí 80 cadenas. Yo no voy a hacer 80 cadenas porque no hace falta que haga tantas cadenas aquí. Yo he hecho 80 cadenas, ustedes me dicen si necesitáis un poco más, pues más. Y cuando tengamos las 80 cadenas, perdón, pues nos vamos. Mira, en esta primera no podemos tejer, nos vamos a la segunda.
y hacemos un punto deslizado en cada cadena. Para hacer una especie de cordoncito que no se nos queden las cadenas nada más, nos va a quedar más fuertecito si hacemos o punto deslizado o punto bajo. También podemos hacer un punto bajo, pero te queda ya un cordón más gordo, ¿eh? Ya he llegado, he hecho las 80 cadenas de regreso con punto deslizado. Y me vuelvo a meter en el mismo hueco otra vez y hago un punto bajo. Y ahora vamos a encontrarnos huequecitos, ¿veis? Unos más chicos, otros más grandes. Todos estos huequecitos los vamos a rellenar con un punto bajo nada más. Solo un punto bajo en cada huequecito. Aunque os parezcan que son grandes, ¿eh? Es que nos va a servir para que nos quede como más ajustadito en el cuello. Y de todas formas ya vais a ver que no se encoge ni mucho menos, vamos. Que queda, te va a quedar bien. Ni apretadito ni suelto. Con un punto es suficiente. ¿Veis? Se queda bien. Vale, pues ahora hemos llegado aquí al centro, que está en la parte del cuello. Y tenemos una hebrita con la que empezamos el anillo mágico, que en mi caso es muy, muy grande. Le podemos cortar un trozo porque es demasiado. Esa nos la vamos llevando y nos ahorramos de rematar después. Nos la llevamos debajo de los puntos y la escondemos. Y ya casi casi tenemos terminado nuestra capa pico. Yo la tengo puesta ahora mismo. Es que os digo que a ver que me quita a mí esto este invierno, porque yo soy súper friolera y estoy con ella como de calentita. Y es que me ha encantado. Me ha encantado el resultado. Y lo práctica y cómoda que es. Le voy a dar muchísimo uso este invierno. Aquí hemos llegado al final. Y nos toca hacer otra vez las cadenitas para tener en este extremo también cadena. Pues hacemos las mismas cantidades de cadena que hayamos hecho en el otro lado. En mi caso, 80. Aquí no voy a hacer porque no me hacen falta. Eso para enseñaros cómo la he hecho. Y me vuelvo con punto deslizado. Ahí, y hemos terminado. Entonces ya me voy a este primer punto que hicimos aquí. Que empezamos con una cadena y un punto. Esta es la cadena, este es el punto. Pues nos vamos aquí al punto. Y nos volvemos a deslizar ahí para acabar. Una cadenita. Esta. Cortamos la hebra. Y con agujita lanera la rematamos por la parte de revés. Y es la única hebra que vamos a tener que perder. Las demás, daros cuenta que ya, como aquí era la única que había, pues no hay que hacer apenas remate, que es lo que me gusta a mí. Y así es como queda. ¿Veis? Luego esto iría hacia la espalda. Aquí tenemos nuestro cuerpo. Y esto nos va a cruzar. Aquí tenemos el brazo, nos va a cruzar por aquí, por aquí. Pero claro, nos va a llegar, es que como este más pequeño no lo puedo enseñar igual.
pero nos va a llegar atrás la espalda y como hemos hecho un montón de cadenas, de la espalda nos va a girar hacia adelante para podernoslo anudar aquí. Vale, más o menos que claro, aquí esto tan chico no se aprecia bien, no se aprecia igual. Si la hacéis más pequeña, pues sí que os la podéis anudar nada más que atrás. Pero yo la he hecho más pequeña con un hilo de algodón que tenía negro que me sobró por ver cómo quedaba. Y es bastante más incómoda porque, claro, no te da movilidad, te quedas como un poquillo atrapada. Es mejor hacer las medidas que os he dicho. Con las medidas que yo os he dicho, lo que ocurre es que nos queda tan ancho, digamos, ¿no? Que esto nos llega atrás y casi casi que nos sobra, o sea que no lo podríamos atar porque nos queda lo ancho aquí. Por eso es hacer cadena y atarlo delante. ¿Vale? Espero que la hayáis entendido. Yo estoy súper contenta con ella. Y bueno, que os animéis a hacerla porque de verdad que merece la pena. De verdad. Mira, esto os va a quedar después como un... Es que aquí no puedo hacer igual, tan chico. Pero bueno, ya os lo hago en maniquí o en mí misma. Esto os va a quedar aquí después tanto tejido que le podéis hacer hasta una especie de solapita. La volvéis así y os queda como una solapita aquí en el cuello. Muy chula. Vale, pues nada más. Espero que te haya gustado, que te animes a hacerla, que te suscribas si no lo has hecho, me des un like, un comentario, lo que siempre os digo. ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente tutorial que va también de película lo que vamos a hacer. ¿Vale? No os adelanto nada, pero a mí ya estaba deseando terminar esta para empezar la otra, porque también me gusta un montón el otro proyecto. Venga, nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego y gracias por acompañarme.